es fuente de vida nueva. En Anael, Él es vida y verdadera paz. Vamos a Él, Él es fuente de vida nueva. Vamos a Él, Él es vida y verdadera paz. Por largo tiempo yo bajé, con un vacío en el corazón. Estaba herido y me pillé en un mundo donde no hay paz. Vengan a Él, Él es fuente de vida nueva. Vengan a Él, Él es vida y verdadera paz. Vamos a Él. Queremos ofrecer esta Santa Misa de manera especial por la pronta salud y recuperación de todos nuestros hermanos enfermos, de manera especial todos los que han sido visitados en nuestros hospitales. También queremos encomendar a todos los que se accidentaron ayer camino a San Pedro Atacama, nuestros hermanos de Brasil. Hay 9 gravemente heridos, 2 fallecidos, de los 44 que venían hacia San Pedro de Atacama. Oramos por ellos, por sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor Jesús, que es médico del cuerpo y de las almas, esté siempre con cada uno de ustedes. Con humildad, sinceridad y arrepentimiento, hagamos juntos nuestro examen de conciencia, pidiéndole perdón al Señor de nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Cantamos el perdón. Hoy perdóname. De la vida eterna en el cielo. Amén. Amén. Oremos. Colocamos todas y cada una de sus oraciones e intenciones. Dios nuestro Señor, oh soberano de todos los siglos, omnipotente y todopoderoso, tú que lo has hecho todo y que lo transformas todo con tu sola voluntad, tú que en Babilonia transformaste en rocío la llama del horno 7 veces más ardiente, y que protegiste y salvaste a tus 3 santos jóvenes, tú que eres el doctor y médico de nuestras almas, tú que eres la salvación de aquellos que se dirigen a ti, te pedimos y te invocamos por tu infinita misericordia que expulses
y pone en fuga toda potencia diabólica, toda presencia y maquinación satánica, toda influencia maligna y todo maleficio, mal de ojo, de personas maléficas y malvadas realizados sobre estos hijos tuyos. Aleja de nosotros la envidia, y por tu santa voluntad cúbrenos con tu sangre preciosa y expulsa cualquier fuerza malvada, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento para alimentarnos hoy de la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga: Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo condenara. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo. Y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él, en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo establecí a mi rey en Sión, mi santa montaña. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré las naciones como herencia y como propiedad de los confines de la tierra, los que quebrarás con un cetro de hierro, los destrozarás como un vaso de arcilla. De la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando, rindiéndole homenaje. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado. Que nos pongamos
pongamos de pie para escuchar el Santo Evangelio cantando el Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús dijo a sus discípulos: no se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les había dicho a ustedes que voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino del lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Cada último viernes de cada mes, el Señor nos permite celebrar con alegría, poder elevar nuestra oración, nuestra plegaria por cada hermano enfermo, y no solamente esa enfermedad física que muchas veces entristece a una familia o a la misma persona que la sufre en carne propia, sino también ese pecado que llevamos cada uno de nosotros y que muchas veces nos paraliza a través de la tristeza, de la ira, del enojo. Es por eso que hoy, junto a la Pastoral de la Salud, queremos invitarles a todos ustedes a cada día siempre saber ofrecer algún sacrificio, penitencia, oración y hacer parte de esta hermosa pastoral en busca del bienestar espiritual y humano de cada hermano enfermo. Y por eso la primera lectura hoy de los Hechos de los Apóstoles nos recuerda de alguna manera el primer ardor evangélico de la predicación, cómo ya estos discípulos recogen los frutos de la resurrección y van caminando ciudad tras ciudad, pueblo tras pueblo, contando su testimonio y su experiencia. La pregunta para nosotros será: ¿será que muchas veces nosotros solamente nos dejamos llevar como del primer momento, como cuando uno se enamora o le atrae una persona? Como que esos primeros días la escoba barre muy bien, pero después como que nos visita el desánimo, el enojo. ¿Dónde está puesta hoy nuestra fe? Y por eso es muy importante que cada uno de nosotros pueda evaluar cómo está su vida de fe, de oración, cómo está su Eucaristía, su confesión, sus buenas obras, qué es lo que el Señor hoy te habla a ti a través de la Palabra. Y si estábamos atentos en el Evangelio, cómo el Señor hoy de alguna manera nos exhorta y nos invita con la primera invitación. Y para que se entienda, es como un diálogo de despedida, de preparación. Cuando un padre y una madre tienen que soltar a sus hijos, cuando se ven forzados
a ir a otras ciudades, porque aquí en Calama no hay universidad, o cuando tienen que salir del país, sabemos que esa ausencia física cuesta asimilarla. Y por eso hoy el Señor comienza diciéndonos: no se inquiete vuestro corazón. ¿Qué significa inquietarnos? Hay muchos seres humanos que van por este mundo cansados. Y no solamente el cansancio físico, sino que caminan como ovejas sin pastor, buscando a Dios en lugares donde no está Dios. Y por eso la inquietud hace que el hombre de hoy caiga en la desesperación, en la amargura. ¿Cuántas personas no han ido a buscar brujos, videntes, horóscopos, amuletos? Porque a veces crecimos con ese epitafio que dice: todos los caminos nos llevan a Roma, y todo es lo mismo, y todas las religiones nos llevan a Dios. Y no es así, hermanos y hermanas. Y la pregunta segunda es: ¿qué nos quita hoy la paz? ¿Qué nos quita la tranquilidad interior? ¿Alguien podrá decir la enfermedad, la muerte, la separación, la traición, la infidelidad, tantos dolores? ¿Pero qué inquieta el corazón? ¿De dónde vendrá el miedo? Porque recuerden que el miedo no solamente se manifiesta en algo humano, también está el miedo espiritual, ¿no? Y por eso hoy les doy un ejemplo para que cada uno se responda en el corazón y en el silencio de su conciencia. Cuando usted, hermano y hermana mía, acude al sacramento de la confesión, ¿lo hace por miedo a Dios? ¿O lo hace en verdad con la sana convicción que está buscando la santidad de vida, la conversión? Y hay que entender que a Dios no hay que tenerle miedo, sino respeto, como nos enseña ese fruto del Espíritu Santo, el santo temor de Dios. Y que hoy a veces nosotros no respetamos lo sagrado. ¿Cómo respetar lo sagrado cuando se asesina la vida más inocente, el aborto, la eutanasia? Tantos pecados que hoy esclavizan al ser humano de hoy: la droga, el placer, la ludopatía, la ira, la ambición, el egoísmo. Tercera pregunta. Yo los quiero traer hoy a este evangelio. Pensemos por un instante, si el Señor nos concede la gracia de saber el día en que nos vamos a morir. Por un lado sería una bendición, porque usted se va a preparar mejor. Pero por otro lado, si sabemos el día y la hora en que nos vamos a morir, muchos andaríamos con miedo, haciendo cosas que no hicimos cuando las teníamos que hacer. Y por eso el Evangelio nos recuerda hoy cómo estamos preparando cuando el Señor nos llame a su presencia. Por eso Jesús dice: voy a mi Padre y haré. ¿Qué dice el Señor? En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. El cielo, la vida eterna. Esto yo no me canso de repetir. A mí me parte el corazón cuando a uno le toca ver personas que en vida nunca se acercaron a Dios, que nunca pisaron una iglesia, que les cogió la muerte trágica y no les dio tiempo ni de invocar a Dios, ni de perder, ni de pedir perdón a Dios. A veces la soberbia y el orgullo gana más. Y yo creo que empezando por el que les habla, todos tenemos algún pecado, miseria, gallita. Y lo importante es, ahorita que estamos en vida, confesarnos. Mirar qué peleas tengo en la familia. Cómo está la relación de mis hijos. Porque a veces se nos olvida que Dios nos ve como hijos. ¿Y qué espera un padre y una madre de un hijo? Que sea agradecido, que ame, que respete, que obedezca.
Y muchas veces nosotros le damos la espalda a Dios. Y termina Jesús con la pregunta que le hace Tomás: ¿a dónde vamos a ir si no sabemos el camino? ¿Qué es lo que le quiere decir el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso cuando usted lo invente, lo invite, que se eche tal aceite, tal pomada, que visite esta persona, que tenga este talismán, este amuleto, eso no es de Dios. Yo los invito a que hoy con sinceridad cada uno revise su casa, su hogar, y empiece a sacar lo que no es de Dios. Padre, ¿qué no es de Dios? El Buda, el gato, los elefantes, los toros, el ancla de caballo, la patita de conejo, esas velas que para la pasión el dinero, y no se deje embaucar. El Señor siempre se dirige a los humildes. Que cuando usted se quiera ir para otro camino, recuerde, el camino es Cristo, palabra, Cristo, Eucaristía. Muchos caminos tendrás, pero recuerda que usted elige qué camino sigue. Y de acuerdo a su elección y a su libertad, no se queje mañana. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que en este momento de la Santa Misa, los que quieran libre y voluntariamente van a poder recibir el sacramento de la unción de los enfermos, haciendo una filita y abriendo sus manos. Este sacramento es para pedirle al Señor paz, consuelo, fortaleza y sanación interior de todo aquello que nos aqueja. Este momento lo acompañamos con esta oración. Y de ahí a través del canto vamos a pasar para ser ungidos los que quieran. Los que no quieran permanecen en su puesto y toman asiento. Oremos. Espíritu del Señor, Espíritu de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima Trinidad, Virgen Inmaculada, ángeles, arcángeles y santos del paraíso, descender sobre la vida de cada uno de estos hijos tuyos. Fúndenos, Señor, llénanos de ti y utilízanos. Te pedimos por tu infinito poder y misericordia que expulses de nosotros cualquier fuerza del mal, aniquílalas, destrúyelas, para que yo pueda estar bien y hacer el bien. Expulsa de mí los maleficios, las brujerías, la magia negra, las misas negras, los hechizos, las ataduras, las maldiciones y el mal de ojo, la infestación diabólica, la posesión y obsesión y perfidia, y todo lo que es mal, pecado, envidia, celos y perfidia, la enfermedad física, psíquica, moral y espiritual. Quema todos estos males en el infierno, para que nunca más toquen a mí ni a ninguna otra criatura del mundo. Por tu poder, ordeno y mando con la fuerza de Dios omnipotente, el nombre de Jesucristo nuestro Salvador, y por la intercesión de la Virgen Inmaculada, a todos los espíritus inmundos, a todas las presencias que molestan, que abandonen inmediatamente el corazón de estas personas, y por la intercesión de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hacemos una filita en el medio, invocamos al Espíritu Santo. Ven, oh Santo Espíritu, y envíanos tu luz. Tú serás la guía que ilumine el corazón. Padre de los pobres, todo nuestro
eres quien consuela, amigo siempre fiel. Tregua en el trabajo, brisa en el calor. Tú eres el descanso, Maranatha.
Será igual. Mi
el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Junto al pan y al vino colocamos nuestras vidas cantando. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de vivir, con toda sinceridad. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todos mis deseos de seguir por tu camino. Iluminar estoy en reto en la oscuridad, servicio entregar. Hoy es tiempo de dar, amado, llenas lo que se me dio. Brilla hasta consumirse, ilumina al mundo en penumbras hasta que no quede yo. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios providente, en tus manos están nuestras vidas. Recibe hoy nuestras oraciones, súplicas que te presentamos, implorando tu misericordia en favor
de cada uno de nuestros hermanos enfermos, todos los que sufren en su cuerpo y en su alma, y los que son asediados por el demonio, para que por tu santa voluntad mejore su salud física y espiritual y podamos alegrarnos con ellos a regreso a casa por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar y bendecir tu nombre en tu Hijo Jesucristo. Porque Él es el médico del cuerpo y de las almas, y que en todos los momentos y circunstancias de la vida, en la salud y en la enfermedad, en el sufrimiento y en el gozo, porque Él en su vida terrena pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. También hoy, como buen samaritano, se acerca a todo hombre que sufre en su cuerpo y en su alma, para sanar sus heridas con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Por este don de tu gracia, incluso cuando nos vemos sumergidos en la noche del dolor, vislumbramos la luz pascual en tu Hijo Jesucristo. Por eso, unidos a los ángeles y arcángeles, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 canta los ángeles de Dios, y toda la tierra lo resiste amador. Santo, 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 canta los ángeles de Dios, y toda la tierra lo resiste amador. De Dios. Te invito a que hoy puedas abrir tu corazón, desahogar tu alma. No es el sacerdote, es Cristo el que se hace presente y el que tiene poder de sanar y desatar cualquier mal. Con mucha fe y humildad, no cierres tus ojos, tu mirada aquí en el altar. Aquellos que puedan, les invito a colocarse de rodillas.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Adora a Jesús. La persona más importante en este lugar. Más importante en este lugar, Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que mi vida cambió, Rey de Reyes, Señor de Señores. Presencia viva y real de Jesús en la Eucaristía, colocamos la vida de cada uno de ustedes, sus familias, sus enfermos, colocamos la vida de aquellos que nos cuesta perdonar y que nos han causado un daño irreparable, por el descanso eterno de todos los difuntos que hemos nombrado. Pídele hoy a Jesús que aumente tu fe en la Eucaristía, en el poder que tiene Cristo para desatar y vencer todo mal. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su segunda venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la oración y ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu en el que no haya ninguna división. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José,
los apóstoles y los mártires, San Juan Bautista, y con todos los santos, el santo cura de Ars, San Pío de Petrelchina, San Benito, San Juan Pablo II, Santa Laura Montoya, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Andes, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, la Beata Laura Vicuña, San Jorge, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo tu pueblo santo redimido por ti, y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Mira con amor y misericordia a todos tus hijos enfermos. Oramos por la pronta salud y recuperación de Desiderio Bautista, Verónica Berna, Rosa Castro, Sebastián Vega, Luis Mora, María Tito, por la salud de César Parra Ñáñez, Griselda Vázquez Moro, Héctor Elías Toro, Magali Esquivel, Samuel Alancay, Miguel Fernando Martínez, Lucía Vera, Graciela Rodríguez, Laura Andrea Cárdenas, Juana Coyo, Benjamín Cuella, Eloísa Pérez, Juan Velázquez, Marta Cheyde, Hugo Jara, Verónica Baeza, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oramos por la salud y recuperación de Aníbal Panire, Alfredo Soto, Ivonne Araya, Rodrigo Barrera, Mauricio Barrera, Guillermo Garay, Patricio Julio Gallardo, Maximiliano López, Hugo Jara, Andrés Lovera, Padre Ubal, Andrés Lovera, Gerson Villarroel, César Parra, Mirenca Mendoza, Silvana Burgos, María Pozo, Ángel de Arancibia, Marisol Varas Ñáñez, Ernesto Segovia Reyes, Ernestina Adera, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a cada uno de nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y seres queridos. Rezamos por el alma de Paul, de Daniel, Isidoro, Darío, Jenny, Isidoro, Aldo, Juan, Olga Adriana, Jaime Zacarías, Salomé, Manuel, Alberta, Tomás, Francisco Ignacio, Clodomiro, Clotilde, Eduardo, Romilio, Ana, Julia, Eusebio, Leandro, Modesta, Tomás, Teófilo, Victoria, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Rezamos por las almas de Julia, Fermín, Victoria, Jonathan, Norberto, Valentina, Perfecto, Ricardo, Juan Carlos, Celia, Antonia, Gonzalina, Ángela, Aniceto, Cecilio, Fidel Ramiro, María Elisa, Rigoberto, Fernando, Brian, René, Francisco, Teidamia, Francisco Antonio, Carlos Aníbal, Carlos Alberto, Mercedes Cecilia, Dante Juan, Pedro Juan, Alejandrina, Luis Daniel, Carlos, Diego Hernán, Luis, Juan, Gonzalino, Laura, Manuel, Gregorio, Hernán, Norma, Berta, y por todas las almas del purgatorio, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos y seres queridos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos recuerda San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos con esa fe y esperanza, cantemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, en el reino quedas tu Señor, viene pronto a nuestro corazón el amor que tu Hijo nos dé. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cantamos todos. En el pan de la unidad, Cristo, danos tu la paz. Olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación, oh Señor. Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor Jesús, vivo y real en la Eucaristía, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Con alegría nos damos ese abrazo de paz. Y los ángeles cantarán, que sea la paz. Para todos los hombres de buena voluntad, la paz es que contigo la paz, hermano mío, contigo la paz, y con nosotros, que sea la paz, por siempre la paz, que sea.
pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos los enfermos, la conversión de los pecadores y la salvación de las almas, diciendo juntos: yo quisiera, Señor, recibirte. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza y humildad. Con aquella pureza y humildad. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con que te recibió vuestra Santísima Madre. Con el espíritu y fervor de los santos. Con el espíritu y fervor de los santos. Amén. Amén. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Quienes van a recibir la Sagrada Comunión, va a estar uno de los ministros afuera y yo aquí adentro. Los demás tomen asiento y cantamos. Yo soy la luz del mundo, no hay tiniebla junto a mí. Entra la luz de la vida por la palabra que le di. Yo soy el camino firme, yo soy la de gracias con el canto. Señor, me tienes ante tu presencia, con dulce voz en mi lugar.
Misericordia, puedan volver a participar en tu iglesia y en tu casa de la asamblea de los fieles, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar y a rezar por todos los difuntos el responso. ¿Quién cree en ti, Señor? No morirá para siempre. Todos. ¿Quién no morirá para siempre? Ánimas benditas del purgatorio que las pudiera ayudar. Que Dios las ayude. Que al paraíso le lleven los ángeles, que a su llegada le reciban los mártires y les introduzcan en la ciudad santa de Dios, que el coro de los ángeles le reciban y junto con Lázaro, pobre en otro tiempo, tengan un descanso eterno. Amén. Que las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Ahora vamos a bendecir el agua, la sal y el aceite y a exorcizarlas para que queden como un sacramental de protección en su casa. Estas aguas, sal y aceite se pueden ocupar en los alimentos y asperjar en la casa, en sus habitaciones, en sus lugares. No es nada mágico, no. Uno reza a un Padre Nuestro, un Ave María, y pide la bendición de Dios en esa casa. Bien, con mucha fe y devoción vamos a bendecir el agua. Te exorcizo, criatura del agua, en nombre de Dios Padre, en nombre de Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, y con el poder del Espíritu Santo, para que seas agua exorcizada y ahuyentes todo poder del enemigo. Oh Dios, atiende nuestra oración e infunde la fuerza de tu bendición a cada una de estas criaturas del agua. Para que al ser derramadas en hogares, casas, trabajos y lugares, estos queden libres de toda influencia del mal y del demonio y del maligno, y se aleje de esta casa y de este hogar y de personas cualquier influencia maligna de maleficios, maldición, atadura, espiritismo, de modo que los que vivan en la casa y en el trabajo vengan aquí y por la aspersión de esta agua bendita y exorcizada queden libres de cualquier enfermedad o poder del enemigo infernal, y sean defendidos por el poder de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a bendecir la sal. Te exorcizo, criatura de la sal, por el Dios vivo, por el Dios verdadero y por el Dios santo, para que te conviertas en sal exorcizada para la salud de los fieles, tanto del cuerpo como en el alma,
y para que en los lugares donde sea puesta esta sal bendita, se aleje todo poder del enemigo y todo espíritu maligno. Oh Señor, imploramos tu misericordia, para que te dignes bendecir y santificar cada una de estas criaturas de la sal, para que se convierta en sal exorcizada para el bien del cuerpo y del alma de los creyentes que la consuman, y para que todo aquello que sea tocado por esta sal bendita y exorcizada carezca de todo poder e influencia del maligno y del demonio. Amén. Amén. Vamos a bendecir ahora el aceite. Te exorcizo, criatura del aceite, por el Dios Padre que hizo todo lo que existe, que te alejes de este aceite toda fuerza del maligno y toda acción diabólica, a fin de que todos los que lo tomen puedan recuperar la salud del cuerpo y del alma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, dígnate bendecir y santificar este aceite, con el cual mandaste ungir a los enfermos, a fin de que una vez obtenida la salud, te den las gracias. Y te pedimos que cuantos usen este aceite en su casa, en su trabajo y lugares, que hemos bendecido hoy en tu nombre, queden libres de toda enfermedad física o espiritual, de cualquier maleficio o influencia del maligno. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos consagramos a María Santísima diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de dar la bendición, recordarles a todos que esta Santa Misa siempre se da el último viernes de cada mes, por eso se prolonga un poquito más, porque de pronto no falta la persona: padre, qué misa tan larga, tenía que haber terminado antes de las 8, siempre la Eucaristía en los enfermos se prolonga, por esto también que venimos sin afán. Hoy también vemos el amor de Dios, que aunque estamos apretaditos en un lugar pequeño, recordamos la antigua iglesia que se hacía en las catacumbas, en habitaciones, y esta es la iglesia que necesitamos. Oren mucho por los enfermos. También las hermanas que nos acompañan con su delantal azul hacen parte de la pastoral de la salud, que ya hemos ido visitando el Hospital Carlos Cisterna todos los lunes de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Si Dios quiere, el otro milagro será el próximo martes 7 de mayo, será la visita ya en el Hospital del Cobre también. Después, en la clínica de Loa, y si nos dan vida y salud en las distintas postas de Calama. Así que los que quieran hacer parte, nos juntamos aquí en Catedral los segundos martes de cada mes a las 5 de la tarde. Desde ya Dios les pague. Si alguna persona quiere sumarse: padre, yo no me gusta ir al hospital o me da miedo, lo que sea, pues me hago apóstol de la oración. O también cuando quieras compartir alguna agüita, juguito, porque también a ellas como a mí nos da sed cuando caminamos por el hospital y salimos a veces con la boca sequita. Bien, desde ya Dios les pague. Que el Señor esté con todos ustedes. Y que el Señor Todopoderoso les guarde y les bendiga a ustedes, sus familias, sus enfermos y comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Agradecer siempre a nuestro coro, en la persona de este matrimonio, Claudio y Pancho, que siempre nos acompañan en esta Eucaristía. Nos despedimos en la puerta cantando.